Continuamos con Manuel y Alex y llegan mis amigos los nuevos rebeldes. ¡Oh! Jesús, Isaac y mi amigo nuevo Adán, el nuevo integrante. Oye, qué gusto tenerlos aquí en el programa. Es un placer una vez más pues estar contigo y también estar ante estos grandes personajes. Grandes hombres. Oye, más adelante nos van a cantar su canción Javier Bastidas, que está buenísima. Efectivamente. Pero bueno, es momento de jugar esto que se llama No Tengo Ni Idea. No tengo ni idea. Cuando les toque, deben de elegir cualquiera de las cuatro categorías que van a aparecer ahí en la pantalla. Y si no contestan bien, Platanito, se tienen que tomar las bebidas que ahí dice como castigo. ¿Listos? ¿Sí? Dígame, señor. No quiero estar así. ¿Cuál categoría elige? Queremos Woody... ¿Cuál, Manuel? Pócar de reinas. Por dos tequilas de castigo. Okay. Rápidamente, me tienen que decir el nombre de cuatro mujeres famosas del regional mexicano. ¡Fuera tiempo! ¡A la Bárbara! ¡Uno! ¡Uy, ya está corriendo el tiempo! ¡Edith Márquez! ¡Dos! ¡Aida Cuevas! ¡Tres! ¡Shelly Madrid! ¡Tómala! ¡Shelly Madrid! ¡Muy bien! ¡Se salvaron de los dos tequilas que se tenían que tomar! ¡Muy bien! Bueno, ahora es el turno de los nuevos rebeldes. A ustedes no les toca responder sobre el regional mexicano, sino sobre telenovelas de México. Ahí están las cuatro categorías. Soundtracks, completa la frase, villanas de novela o 3x1. Villanas, pues ya. ¡Villanas! ¡Perfecto! Villanas de telenovela, ¿cuál es el nombre de la siguiente villana? Se van a echar un chotito de tequila. Y entonces yo les voy dando una pista. Ay, ¿usted cree que borracho la vamos a tirar más? ¿Usted cree que borracho la vamos a tirar más? A lo mejor, porque a veces se acuerda uno de cosas, ¿no? Cuando anda briago. ¿Qué pasa en la tablita de shots? Ahí viene la bella vaquerita trayendo cuatro tequilitas. Uno por piocha, ¿eh? Mira, Woody, tu hermana. La cara. Son cuatro. ¡Ay, brincos bien! También, Woody. Los cuatro. Así empezó. Levantamos la tablita, muchachos. Una. Porque el chotito es... Dos, tres. ¡Fondo! ¡Faltó el limón! Ay. ¡Cuando menos, no! La primera clave, listo. Ahí está ya. Seis as lleva. Fueron cuatro shots. Así que vamos a ver la segunda pista. Yo creo que otra chupadita, ¿no? Ya más o menos, calculan. Les voy a regalar otra letrita más. Mejor ahí están. Ya. Ya les eché la si mano. Si no adivinan, pierden los cuatro, ¿eh? No. Sí. ¡No más ellos! La última pista, ahí les va. La última letra. Venga. Regaladita. Con una Z, ahí termina, ¿eh? ¿Sí? Angélica, abajo es Santibáñez y arriba Salía en Marimar. ¿Sí? ¡Nosotros la tenemos! Angélica está bien, pero no la podemos robar. ¡Al último de Santibáñez! ¡No! ¡Se les fue! ¡La robamos! ¡Angélica Narváez de Santibáñez! ¡Angélica Narváez de Santibáñez! ¡Exactamente! ¡Angélica Narváez de Santibáñez! ¡Venga el castigo! Yo los veo. ¡A la una! ¡A las dos! ¡No sean sacatones! ¡A ver! ¿Tiene que demostrar? Dos, tres, eso. ¡Salud! ¡Salucita, compadre! ¡Se van a ir bien alegres los nuevos rebeldes! ¡Ay! ¡Salud, compadre! ¡Se van a ir bien happy, bien contentos! ¡Es la hora feliz! Vamos ahora con los galanes de telenovela. Los garrochones, los labregones, ¿verdad? Échale, Woody. Así que el juego continúa. Todavía seguimos ahí. Todavía no. Ahora tenemos corridos 420 por un mezcal. Vámonos por esa. Corridos 420. Por un mezcal. Vamos a ver, la pregunta es, ¿de qué agrupación es la siguiente canción? Pongan atención, si escuchan la que buena. Ustedes no es su turno. ¡Danos chance! ¡Ya lo sé! ¡Ya la tiene Alex! ¡Venga, Alex! Por un mezcal. Tercer elemento. ¡No! Dijo tercer elemento. ¡La podemos robar! Vamos a revisar, a ver si contestaron bien. ¡Los dejamos que chupen! ¡No! ¡Te lo dije! Nosotros ponemos los gusanos. Ok, va. Pero el mezcal es de avecito. ¿Sí? Sí, no vamos a acabar. Entonces dale besito rápido. Eso. Shot. Sí, es castigo. Platanito se está haciendo menso. Ahí, ahora sí cayó.
Uy, se van a ir con un hambre. Ay, de aquí a cantar. Sí, sí, se sienten solos, los acompañamos. ¡Eso! Los rebeldes ya están listos para la siguiente categoría. Completa la frase por dos tequilas o tres por uno. ¿Con un mezcal? Completa la frase. Completa la frase. Muy venga, bien. Venga, venga. ¿De qué actriz o novela es la siguiente frase? Entre ser o no ser, yo soy. Entre ser o no ser. Teresa. Yo. Teresa. Sí. Adán acaba de decir Teresa. Teresa. Y la respuesta correcta, efectivamente. Angelique Boyer. Teresa. Adán. Ellos no se dedican a las telenovelas y, sin embargo, responden muy bien. Pero ellos lo que quieren es chupar. Dale uno para festejar. Una vamos porque ahora. Sí. Vamos con Manuel, con Alex y con Platanito. Regional básico. Regional básico. ¿Qué significa la siguiente frase? Rolling One de Master Kush, ando al millón. Yo ya sé. Yo soy el mero chido, ando al millón. A mí significa eso. No, y yo, ah, y yo tengo una versión. ¿Qué significa? Pásame a tu hermana que me la quiero parchar. Ah, no, eso no es. Vamos a ver la respuesta. Lo que verdaderamente significa Rolling One de Master Kush, ando al millón. Fumando de la mejor calidad, la paso mejor. Es lo mismo que yo dije. Eso. Por los actores, por sí, la actuación. Y por tercer regional, elemento. Por el regional. ¡Salud, muchachos! Sí. ¡Ay! Bueno, pues vamos por la última con ustedes. Oh. ¿Sí? Ya nomás nos queda una. Ya no con esta se define todo. Ok, totalmente. Con esto se define. Con esto se define. Sí, pueden ganar, quedar parejitos. Vamos a ver. Vamos a ganar. Pues ya nomás nos queda tres por uno. Menciona a tres de los protagonistas de Rebelde. Crecieron con esa telenovela, ¿no? Anaí. Anaí, uno. Cristian. Dos. Y este chavalo que hace la... Sí, ese hombre. Sí. Háganse pendejo, no se la sabe, ¿no? Cuatro. Ahora resulta que tres, no veían Rebelde. Dos. Uno. ¡Diego! ¡Se acabó! ¡Chocero! ¡Maite Perroni! 15 segundos tenía dulce, para responder. Maite, ¡Dulce! ¡Dulce María! ¡Dulce María! ¡Dulce María! ¡Maite Perroni! Poncho. Y mientras se toman su shot de mezcal, declaramos esto como un ¡empate! ¡Muchísimas gracias a Manuel y Alex! Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!